La verdad que ha sido una noche muy bonita, ¿no? Como la de antaño, ¿no? Aquí, como el año pasado aquí en el estadio, ¿no? La verdad que muy contentos porque sabíamos la importancia de este partido, ¿no? Sabíamos que tanto para ellos como para nosotros era un partido en el que había más de 3 puntos en juego y la verdad que, como tú dices, ha salido redondo, ¿no? Es un equipo que se ha reforzado, si no el mejor, de los mejores, ¿no? De toda la categoría. Y ya te digo, tienen jugadores de muy, muy alto nivel, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, sí es verdad que está en una dinámica negativa, pero bueno, seguro que por jugadores y por club seguro que van para adelante, ¿no? Y desearles lo mejor a partir de hoy. Y bueno, pero bueno, muy contento por la parte que nos toca a nosotros. Tanto para bien como para mal, ¿no? Igual que la semana pasada sabíamos que no fue uno de nuestros mejores partidos, pues bueno, sabíamos que teníamos que salir con toda la ilusión del mundo y con toda la gana de los 3 puntos, y ahora pasa lo mismo el fin de semana, ¿no? Porque vamos a un estadio muy complicado, un equipo que está haciendo las cosas muy bien y bueno, ya te digo, con mucha ganas de que llegue el fin de. Al final ha habido gente nueva, ¿no? También en la plantilla, y creo que la base del año pasado sigue, ¿no? Que al final creo que es muy importante y ya te digo, ¿no? Muy reconocibles, y sobre todo pues bueno, los nuevos se han adaptado muy bien, creo que tienen mucha ilusión, muchas ganas de ayudarnos, y bueno, creo que al final eso es importante. Sí, la verdad que han sido momentos muy duros, ¿no? El año pasado fue un palo muy, muy duro, ¿no? Bueno, la lesión y el perderme algo tan bonito, ¿no? Como lo que se vivió aquí. Tanto yo como mi entorno lo hemos pasado muy mal, pero bueno, al final creo que estos recuerdos pues se guardan para toda la vida, ¿no? El volver y volver con victoria y bueno, la verdad que muy contento, muy agradecido, ¿no? Sobre todo a la gente que ha estado ayudándome, que ha estado apoyándome en el día a día, a mis compañeros, y bueno, sobre todo muy contento, ¿no? Al final esto es cosa de todos, ¿no? Y al final el cuerpo médico en este sentido es el que, por desgracia, ha sido el que más cerca ha estado, ¿no? De mí, y bueno, también, como ya les he dicho a ellos, les he ido individualmente a cada uno a agradecerles, ¿no? Pero al final soy un jugador muy pesado, ¿no? Que bueno, que quiero estar cuanto antes, que quiero intentar ayudar, pero bueno, muy agradecido, ¿no? Por todo lo que se ha hecho, por intentar recuperarme lo antes posible y por bueno, pues salir todo bien. Como te he dicho antes, es un estadio muy, muy complicado, ¿no? He jugado allí 2 años y pico y la verdad que he sido muy feliz y conozco muy bien, ¿no? Lo que es aquello. Es un estadio en el que te hacen las cosas muy difíciles, es un equipo que ha crecido mucho, ¿no? En la categoría estos 2 últimos años, y la verdad que va a ser un partido muy, muy complicado, pero ya te digo, desde ya pensando en cómo trabajar, ¿no? Para poder hacerles daño, que no será fácil, y bueno, como te digo, con la idea de ir con los por los 3 puntos, ¿no? Como vamos siempre.